¡Uy! Yo creo que esta música es de la película Dumbo, cuando venía, cuando se toman una pepa en la revista. Bueno, en realidad no se toman una pepa, se toman una pepa los dibujantes, pero se chupa Dumbo. Se pone en un barril y se toma y chupa y empieza a ver elefantes rosas. Y empieza a ver toda una marcha de elefantes y esto está como ayornado, pero está buenísima esa escena. Muy loca, muy flower power. ¿Qué dicen los mensajes? Empecemos con los mensajitos que llegaron al 11-6404-1015. Y el primero dice: buen día, negra. ¿Sabes qué me rompe las pelotas de los grupos de WhatsApp? Cuando hacen un comentario y entre tus amigas contesta la otra, la mujer de uno, repollera, y ahí se sale del grupo, aparte no se puede hablar tranquilo. Pero ¿cómo es que lo que hacen que no entendí bien? Que cuando entra la mujer de otro y habla y hace un comentario. La mujer. Esto es sin maridos y sin mujeres, no es para matrimonios. El matrimonio que haga otras cosas juntos, que lleven a los chicos al colegio. Ay, cierto que no tienen colegio. Que hagan otra cosa. Abrió. Qué suerte que abrió la escuela. Negra, buen día, torto. Es lo que me pasó a mí. Me convertí en una tóxica. ¿Ves? Ah, la mierda. Qué bueno que hablemos de este tema. Era recontra segura de mí, nada celosa. Pero cuando el boludo de mi ex me engañó, ¿sabes qué hice? Empecé a celarlo. Claro, lo peor. Ay, no, porque hay tipos. Ay, yo tenía una amiga, digamos, muy, muy amigas con la Cata. Somos muy amigas todavía, pero no nos vemos. Y tenía un novio que era como. Era uno de estos enfermitos que todo el tiempo te quiere hacer que sientas celos. Y él juega ese juego todo el tiempo. Oh. ¡Ay, agotador! Lo que pasa es que no parás de pensar en el pelotudo cuando te hace eso. Y eso es lo que quieren, ser el centro de tu pensamiento. Y aparte convertirse. Qué bueno también que se vio en eso, ¿no? Se convirtió en una tóxica, con eso podés cambiar al verte. Sí, qué bueno salir de esos lugares. Sí. Empecé a celarlo, revisar su celular. Me sentía muy insegura de mi cuerpo. Tuve actitudes de miedo con él y conmigo misma. Mi psicóloga me dijo que buscaba prevenir el dolor que me provocó. Ahora estoy separada del boludo, recuperando mi salud mental. Bueno, qué bueno darse cuenta. La verdad que a veces es muy difícil. Muy difícil, porque uno cree que eso es el amor. Porque venimos de eso, venimos de relaciones complejas. Sí, aparte perdés parte de tu vida porque en vez de poder dar un corte y avanzar en otras cosas, vas a tener un año. Bueno, duele, pero hay que salir. Podés salir. Lo que pasa es que después duele y querés. Sentís que no hay tanta pasión en otras relaciones. Claro, ¿quién va a venir? Ay, me aburre. ¿Sabes qué? No me hace un quilombo, no, nada. No. Es más bueno. Bueno. Hola, mis amores, los escucho y automáticamente me trasladan a You, la serie de Netflix. Ay, qué buena, You. Sí, yo la quería ver de nuevo el otro día. Sí, qué buena. Es un loquito persecutor. Los amo y soy, ¿saben qué? Tóxica radial. Bueno, nosotros tampoco somos una pinturita, ¿eh? Hola, negres de mi vida, les cuento. Estuve 3 años y medio con un tóxico. Él me chamulló sabiendo que yo había estado con un amigo suyo. Durante esos años de relación, todos los días me enfermaba con eso. O sea, lo que le jodió es lo que lo acercó a vos. Pero eso mismo es lo que hizo que todos los días te machacara. ¿Para qué estás conmigo, flaco? ¿Sabes que me cogí a tu amigo? No me rompa malos huevos. ¿Pero para qué me lo dijiste? ¿Por qué no te lo coges vos si tanto querés? Porque a mí no me gusta. No sé si no te gusta, porque todos los días me estás preguntando. No me digas, pero ¿cómo está él? ¿Bien? Para mí, se acercó sabiendo eso, para tener algo que reclamarme. Creo que me lo aguanté tanto porque tenía un pedazo hermoso. Aparte te cogen bien, por lo general. Pero por preocupado. Lo general, el tóxico garcha lindo, sí. Tóxico, teníamos un sexo bien, increíble. Pero... sí, porque separan el amor de la del garche. Pero apenas entonces, terminó, ya está otra vez. Hay, como hay una separación... coge despojado de no hacerte daño, de no... Y mantenete las 24 horas cogiendo. Es que no haces otra cosa. Bueno, los escucho siempre, me alegran los días, saludos. Buen día, negros besotones. Besotón. Yo tuve parejas tóxicas, yo soy todo lo contrario. A mí me llegaron a controlar las redes sociales, no me dejaban hablar con amigas porque pensaban que la engañaba. Debe ser un tipo. Negra, ¿cómo hiciste para dejar de buscar parejas tóxicas? No sabes. Evolucioné. Claro. En un momento me di cuenta de que la estaba pasando como el culo.
O sea, que pero todos hemos dejado aparte, cosas que no se hacían mal. Claro. En el camino. Y que nos parecía que nunca íbamos a dejar. Y algún día, un día dijimos, ¿sabes qué? Hasta acá. Ya está. Si quiero pasarla bien. Si quiero pasarla bien, hay cosas que no tengo que hacer. Nada, me empecé a decidir cambiar. Lo que pasa es que creo que el cuerpo solo te pide estar en relaciones que ya no sean complejas. Y porque aparte ya las viviste. Porque ya es aburrido. Porque es aburrido. Porque no hay nada ahí. Porque no hay nada. Porque es todo el tiempo. Porque no es el deseo que lo vas buscando constantemente. Es una zanahoria que se aleja cada vez más. Y entonces, que seguís atrás. Y seguís atrás corriendo. Y llega una edad donde no da. No da porque si no sos una estúpida. Tienes 70 años. O sea, se enganchó con un tóxico ahora. Otro cocaíno, mano fuerte. Humberto, ¿lo dijiste o lo pensaste? Lo pensé. No hace falta ¿cómo ser cocainómano? Otro. Claro, no, tuve varios. Pero no es necesario ser un cocainómano para ser un tóxico. Es probable que sí, que si es un drogón, sea tóxico. Claro. Porque le gusta el vicio. ¿El viejo drogón? ¡Oh! No, gracias a Dios, nunca un viejo drogón. ¿Pues yo? Bueno, sí, hasta acá llega. No, me tocaba a mí, me preguntaste, no te contesté. Negra, mi hermano conoció a una chica en la facultad que parecía un ángel de bonita, encantadora, pero fue la persona más tóxica que conocimos toda la familia. Vivimos una película de terror. ¡A la mierda! Ah. Terminó procesada por la justicia penal por amenazas de muerte a toda la familia. Se fue al carajo. El problema es cuando se van al carajo. Un horror lo que vivimos toda la familia. Cortó con esa chica y conoció una similar de loca. Es que no hay manera después. Cuando salís de eso, lo normal te parece aburrido. Claro, y no puede, y vuelve a algo. Es como cuando dejás las drogas. ¿Crees que no hay manera de divertirte? No hay manera de divertirte si no es dado vuelta hasta las 7 de la mañana espiando por la cerradura. O sea, es raro. Realmente es una adicción estar con ese tipo. Una que me contó que le dejaban una corona en la puerta de la casa. Boludo. Bueno, ese también era un merquero importante fuerte, en su momento. Fuerte, sí. Fuerte. Hola, negra, torto anoche, me fui. Cosas internas que nosotros no son cosas que nosotros sabemos, pero no las vamos a decir de gente muy, muy conocida, pero no las vamos a decir. Compramos las cosas buenas, cosas malas. Hola, negra y torto anoche, me fui de casa. Apa. Una discusión aparentemente tímida, tranquila y relajada pasó a ser un terremoto. ¡Quiero charlar! Ella decía. Yo me cambié para irme de casa. Es un varón que la mina quería echar. Sí, me sacó las llaves del auto. De una relación, me gusta cómo empieza. A ver. De una relación aparentemente tímida. Había tranquila. Mucho ahí abajo. Son esos lugares que levantás la alfombra y no para de haber mugre. Está toda la mugre ahí. Tímida, tranquila y relajada. Pasó a ese terremoto de quiero charlar. Me decía, bueno, me cambié para irme de casa. Me sacó las llaves del auto. Por suerte encontré la otra y me pude ir. Ah, no, qué fuerte. Hoy lo que supongo contando. Que iré a buscar mis cosas. Vas a volver hoy. Es la quinta vez que me separo de distintas mujeres. Hay un problema. Vos también tenés un problemita. Creo los dos que voy tienen a un problemita. Hacer, y acá tiene una conclusión que dentro de todo me parece lógica y válida. Dice, creo que me voy a hacer romper el orto y a la mierda. Sí, está muy Chicho bien. Chicho de Bernal, Chicho, lo dice. Chicho. No es necesario hacerte romper el culo porque con, a veces. No lo hagas con disgusto, claro. No sirve. No lo hagas como hoy, me merezco que me rompan el culo por algo malo. No, Chicho. Tiene que ser algo culo bueno. Si quieres. Pregúntale al culo si quieres. Tiene que Chicho. Ser algo lindo y placentero. Se ve que haces las cosas para castigarte. Claro, por no, eso tenés Chicho. Relaciones que te castigan, Chicho. No te castigue. Vos buscás. Busca el placer, Chicho. No busques el castigo. Busca el placer, mi amor. A veces en el castigo hay un placer. Hay también un placer. Pero busca más el placer, porque si no las relaciones siempre van a ser así. Buen día, negra, buen día, torto. Sí, la verdad que tóxicos hay en todos lados y tóxicas. Por eso qué importante es la ESI. Porque totalmente. Mi hijo de 14 años, gracias a las clases de ESI, sabe lo que son las relaciones tóxicas. Qué groso, boludo. Saliendo con una nena de su misma edad,
al cuarto día me dijo, no quiero saber más nada porque es tóxica, porque salgo a andar en bici. Lo amo. Y me vuelve loco con los mensajes. Lo amo. Me escribe a las 10 y si a las 10 y 2 minutos no le contesté, me arma flor de quilombo. Así que, chau, me quedo solo con la bici y mis amigos. ¡Genial! Eso lo aprendió gracias a la ESI. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Cada vez soy totalmente militante de la ESI. Sí, mal. Claro, hay que... Claro, qué lástima que no sé si ahora se seguirán dando en Zoom las clases de ESI, pero qué importante, porque también ese concepto de que el amor es darlo todo. Todo. Y darle todo al otro. Y cuando sos darle tan jovencito, tu vida. Y cuando tenés 14. Te no, muy bien tu pendejo. Hola, putete. Por eso cuando a mí me asustó, cuando lo vi a Vicente que elegía loquitas como yo, dije no. Este nene tiene que entender porque se va a volver loco, van a volver loco. Hay un curso acelerado de ESI en casa. Y tiene una relación hermosa. Divina. O sea, tienen, viste, cuando te das cuenta que no pelean por boludeces, no se celan por pavadas. Están bien. Una relación divina tiene. Hola, putetes, buen día. Yo estuve con una tóxica 7 meses. Y como no se la seguía, me cagó con el ex golpeador y me dejó por él. Bueno, increíble fue. Bueno, ella buscaba, quería guerra. Me hizo pelota, pero hoy me doy cuenta de que me hizo un favor. Estoy en pareja hace 4 años. Saludos, chicos. Qué loco que es esto, porque viste que nosotras siempre las mujeres estamos hablando de no, hay que salir del círculo, porque yo lo comparo mucho la toxicidad extrema con el tipo golpeador. Hay una gran... Hay cosas hay una, muy parecidas, sí, ¿no? Este egoísmo, que... este no... este que denigrar al otro, el ser, tener vos todo el poder y el otro no tiene nada, o sea, limitarle cada vez sus lugares y sí, su sí, mundo. Acerque. Tiene muchas cosas parecidas. Y uno siempre cree, pareciera que es que hasta que te das cuenta que la mujer en realidad se queda con un tipo así porque le gusta. No. Hay una cosa ahí que no es por gusto. Es como una enfermedad que los dos comparten. Que llegan a límites donde volvés con uno que te cagaba trompadas porque el otro, porque el otro no lo hace. O sea, hay un tema, pero no es culpa de las mujeres. Y obviamente, tampoco es culpa de los hombres, entonces todos somos todos enfermos. Hay relaciones que son buenas y hay relaciones que son una mierda. Y uno tiene que irse de las relaciones de mierda. Apenas las ves como estos chicos. O sea, si un tipo le da placer golpear a una mina... porque la mina le gusta también esa, y es una relación de mierda, no es una relación, no va a terminar, no está bueno, bien, no va a terminar bien, claro. No va a terminar bien, imagínate terminar como esto, Neus matando a la mujer porque le dijo que se quería separar. Qué o sea, no terminan bien estas historias, capaz que siempre estás en el límite, pero en algún momento termina mal. O sea, por eso es tan bueno darse cuenta y salir de esta situación. Y te puede doler, como decía él, ¿viste? Se fue, pero me hizo un bien al final. Obvio, claro que va a doler, obvio que duele, porque encima hay un encanto ahí, hay una seducción ahí, que uno cree que no va a encontrar más en ningún otro lugar del universo. Y jugás ese juego y uno se siente mucho más divina, seductora y todo lo demás con esa mirada. Pero es una mirada del otro, distorsionada también, distorsionada por la propia locura. Pero bueno, no sé, no, cada uno lo verá, lo podríamos hablar esto mejor con un psicólogo. Sí, y pero no con se mete el psicólogo. Pero ¿sabes qué, Humberto? No. Nosotros tiramos como sea. Mejor tirar fruto. Preferible tirar fruta. Negra, buen día. Buen día. Estás hablando de amigos tóxicos. Yo tuve una amiga que era así, tal cual la describiste vos. Era un desastre, una tóxica. Eso es una amistad o una relación tóxica, pero de amistad, de compañerismo. Bueno, y bueno, a veces también, hay amigas tóxicos, o sea, yo dije que por suerte no tuve relaciones tóxicas en la amistad. Me las guardé todas para la pareja yo. Pero yo preferí guardar todo la toxicidad para la pareja, pero es mi mambo. Tanto en un amigo como en una pareja, en toda la toxicidad, si está ahí, viste, y te jode. Hola, negretes, ¿cómo andan? Me alegran todas las mañanas. Me llamo Carolina y mi pareja ahora me saluda así. Carolina, besotón, bye bye. Carolina. Ay, qué linda tu pareja, Carolina. Sí, nera, yo tuve una relación tóxica, no sabes lo que me boludeaba. La llamaba por teléfono, no me atendía, la llamaba 70 veces, estaba enfermo con el celular en la mano.
pero tenía un sexo increíble, increíble. Hasta que nada, un día se quiso cortar las venas y dije, no, no puedo seguir con esto. Pero sí, te envuelven en su mundo y es muy difícil salir. A mí me costó nada, 6 meses, pero el menosprecio es duro. Que a través del humor, las bromas, emitiendo juicio. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte se nos escuchaba a nosotros atrás. No, también. Sí, nosotros todo el tiempo hablando, yo particularmente. No paro, Humberto, me agoto de mí misma. Buen día, Nerita. ¿Sabes que todo lo que estás hablando me pasa, pero con mi hijo? Es todo esto que estás hablando de la toxicidad, me pasa, pero con mi hijo. Se enoja conmigo, me bloquea. No. Después, cuando se le pasa, me desbloquea. Por cosas que por ahí yo le digo y no le gustan, bueno, te bloqueé. Pelotudo. Uy, la relación que está armando. Y yo, y, ay, es como que estás hablando de mí, pero con mi hijo, no con una pareja. Que a igual, veces esa relación... Igual esas relaciones, hay que ver cómo es el padre, porque capaz que está repitiendo lo que es el padre, pero hay que ver cuál es... la pelota que vos tiraste ahí. Porque yo creo que con los hijos siempre los responsables somos los padres. Ese es mi pensamiento. Creo que uno siempre... No es que el hijo nace y empieza a tener actitudes chotas. Uno los va llevando. Uno va moldeando ese camino, va viendo las respuestas que da, va viendo cómo te vemos. El hacedor de la relación más que nada es uno. Y después el pibe repite, responde o no responde. Será más o menos ¿cómo se llama esto? No, cuando te permite hacer cosas o no, más o menos combatir. Pero es uno el que le lleva la relación. Y ahí vos tenés que meter un límite. Ahí hay algo también, que tenés que meter que evidentemente igual, no estás haciendo. Nosotros que desde acá nosotros no tenemos el permiso para medicarte, pero te vamos a medicar igual. Le vas a hacer una receta. Hacerle, de... mandale 8 gotitas de Ribotril. No, por yo día. No te mandaría Ribotril. ¿No? Yo te mandaría que hables con él. Si te molesta, tenés que hablar con él. Sí, alguna vez. Porque en la adolescencia receta... perdés ese contacto, de grande lo cagaste, no lo tenés más. No hay que dejarlos que se escapen, porque si se escapan, no para estar encima, pero por lo menos para tener una relación linda. Y está jugando con eso. Capaz que estás muy metida, no sé, vos fijate. Hay algo que siempre hace uno que está mal cuando los pibes son así. Te medicamos esto. Te vamos a medicar esto. Ña, ña, ña. All right. Ña, ña, ña. Vamos a... ¿Qué fue? No podemos ser los dos señores grandes, Humberto. Para hacer tanta pelotudez junta. Sonido de niños. Vamos, bebé. Hola, negres. Los amo hablando de tóxicos que dan miedo. Salí un tiempo con un chabón que, según él, se había separado. Ajá. Pero nunca me llevó a su casa. Y bueno. El día que quise terminar la relación, me espiaba y me seguía. Y después me mandaba mensajes diciéndome dónde había estado y qué ropa había, con qué ropa había salido. ¡No! ¡Un enfermo, loco! El terror que me daba eso, Dios. Un día le respondí que había guardado los mensajes para denunciarlo. Muy bien hecho. Logré quitármelo de encima. Claro, porque son muy cagones. El tóxico, si algo tiene, es que es muy cagón. Dios, qué mal lo pasé. Los escucho todos los días. Besotones. Besotones, Carolina. Carolina. Porque es muy parecido, insisto, el tóxico es muy parecido al golpeador. Entonces el golpeador se le anima a la mina, pero en realidad es un cagón. Hace a veces el papito. Pero únicamente un cobarde le pega a una mujer. Buen día, negra y seguro y equipo. No puede ser tan exacta la descripción de la relación tóxica. Me separé después de 14 años y dos hijos chicos. El detonante fue que se compró una camioneta y quería que venda mi auto para ayudarlo a pagar el préstamo. No, mi amor, no. No, mi vida. Aclaro que la camioneta estaba 100% a su nombre. Sí, claro. Una vez que se te cae la venda, no podés creer todo lo que aguanté. No me daba cuenta. Él, un mani... Claro, porque uno cree que es el amor eso. Uno está tan mal. Ay, sí, por eso me gustó mucho lo que nos dijo esa mamá por el tema de la ESI.
que también a los chicos, desde chicos, les sirve la ESI, porque uno no les da el mejor amor, les da el que sabe, el que tiene, el que conoce. Y se tienen que nutrir de otros lados también. Se tienen también que nutrir más de otros lados con sanidad, y la ESI también los ayuda a eso. Pero mucho, entonces es muy importante que sepan que hay cosas que no te podés enamorar, o sea, te puedes enamorar de quien quieras, pero cuando el tóxico te hace la vida imposible o te conviertes en una persona tóxica, salir de ese lugar. No me daba cuenta, él un manipulador, yo una boluda que siente culpa por todo. Ahora estamos en guerra, obvio, porque fui yo la que lo dejé, pero mucho más tranquila. Menos mal que fue antes de la cuarentena, los quiero. Ay, mucho. Ay, sí, menos mal. Hola, Negra y Torto, me llamo Joy. Conocí a una tóxica que tenía actitudes de mierda. Hablaba 3 horas seguidas de ella. No sé cómo hacía, pero siempre encontraba un tema para referirse a ella misma. A ella. Siempre era ella. No, porque ella, a mí me gusta hablar de mí. Ay, sí, no, viste, le vas a hablar de algo y el otro dice, sí, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Aprendí a solo tenerla como garche fijo. Claro. Me tenía que aguantar sus actitudes de mierda para garchar. Besos, los quiero. Actitudes de mierda. Pero viste la cosa que uno aguanta por, sí, un polvo, ¿no? Negra y Torto, buen día. ¿Relaciones tóxicas? La mía. ¿Y yo? Tuve 10 años de relación. Nació nuestra hija. Me dejó. Uf. Oh. Por culpa mía, según él. Al tiempo volvió y yo, boluda, lo acepté. Me hizo la vida imposible. Se enojaba solo, me bloqueaba el teléfono, me denigraba, se hacía el celoso de la nada y no me hablaba mientras que él hacía su vida de joda en joda. Una locura. Yo hecha mierda hasta que empecé a ir a la psico. Claro, eso te ayuda. Quien me sacó la venda de los ojos. Hoy en día, por suerte, no sé nada de él, pero lo importante es que me liberé del amor que pensé que tenía. De lo que uno cree que es amor, claro, en realidad. Estaba tan enferma como él. Los quiero, chicos, dice Sabrina. Qué suerte, Sabrina. Hola, tóxicos. Esta es totalmente distinta. Es tóxica, tóxica. Me están describiendo. El bueno. Ah, no, su nombre. El bueno, atento, romántico. Me aburre. Me aburre. Discutime algo, la puta madre. No me digas todo que sí. En cambio, tengo a un hijo de puta casado y egocéntrico que me encanta. Y no lo puedo dejar. Mis amigos me dicen que soy una psicópata. Gracias por alegrarme la mañana, los quiero. Tóxicamente, Cari. Cari, la Cari loca. Es horrible, Cari. Cari loca. Pero uno cree que con el bueno te aburrís. Pero la y Cari, te aburrís. No, y la Cari loca. Y te aburrís. Ah, sí, la Cari loca va a pero quedar. Pero bueno, eso depende. Tenés que aprender a querer de otra forma. Y aprender a que te quieran de otra forma. Porque la verdad que lo que más hay afuera es toxicidad. Claro. No, el tipo sano es como, pará, uy, me tocó un sano. No, no, esta no quiere, la cariloca, la cariloca, sí, cariloca, sí. Cariloca, 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 cariloca. Pero es verdad, el bueno o la buena te aburre. Y al bueno nada. Y vas a volver a caer, ¿sabes?, en otro. ¿Sabes cuál es el problema con la persona buena o bondadosa? Sabes que siempre está. Para estar siempre, un padre, sí, es eso. Que siempre sabes que volvés y que está. Una pareja tenés que pensar que, no, que se va a ir en algún momento. Se va a ir. Porque si la tenés segura, no le das la importancia que tiene. Esa cosa del deseo de que no está, de que esté, de que puede desaparecer, te prende un bichito. Que cuando se ves que el otro está siempre, el otro que cree, no, si yo sé que siempre estoy, no, vas por mal camino. Y si sos cariloca, vas a siempre elegir, sí, cosas locas. No vas a poder elegir eso, porque no hay placer ahí. Bueno, Negra, estoy escuchando y parece que estuvieras hablando de mí. ¿Ya lo conté? No. Puede ser que todos empiezan más o menos. Tomé así la decisión de separarme cuando mi ex, después de haber seguido un finde a un encuentro de motoqueros, volvió. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué? Él, que se había ido kilómetros y kilómetros, porque el ladrón cree que todos son de su condición. El que te dice chorro, 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 es porque es el primer chorro. Volvió y revisó el cuenta kilómetros de mi auto. Como él ya se había ido, pensó que ella también hacía lo mismo. Bueno, la semana, ¿sabes qué? Le dije que me quería separar. Va. Me lo banqué 11 años. ¡Ah, mucho! ¡Loca! ¡Loca me volvía! ¡Loca, Cari, loca! Fernanda de Carapachay. Torto y Negra, mi ex me seguía por la calle. Un día lo descubrí
escondido atrás de un árbol. No te vas a acordar a alguien. La gran D'Artés. También venía a mi casa y me tocaba el timbre 5 minutos seguidos. No. ¡Horror! ¡Toxipoxi! ¡Los amo! Yo, el más tóxico. Por suerte, ya estoy saliendo de eso. No me daba cuenta y yo también la pasaba mal. Estaba más pendiente de mi pareja que de mi vida. Pensaba en cómo molestarla. La controlaba, la ninguneaba. Qué interesante este mensaje, porque hay que ver la parte, porque uno está siempre del lado de la víctima. Hay que ver del lado del que está haciendo este daño y que se da constante cuenta. Y te das cuenta, qué groso que sos, Cristian. Bueno, dice, la controlaba, la ninguneaba, pensaba todo el día en cómo molestarla. Qué gil que fui. Lo primero que hice fue dejar de ser infiel. Claro, porque por lo general los tóxicos hacen todo eso porque saben toda la mierda que hacen. Empecé a pensar en mí, retomé los estudios, empecé un proyecto. Fueron muchos años que la hice sufrir. Hoy estamos muy bien. Ah, o sea, volvieron. Volvieron. Te quedaste ahí. Bueno, debe ser el único que recapacito, porque viste que es difícil recapacitar tóxico sobre... Tóxico recuperado. Un aplauso para el tóxico recuperado. Hoy. Un solo tóxico recuperado ¿cómo tuvimos se en el día. ¿Cómo se llama? Cristian de San Martín. Cristian, se levanta. Se levanta Cristian, nos saluda a todos. Tóxico recuperado. En 4 horas de programa, un solo tóxico recuperado. Un solo tóxico y algunas que son... Recuperamos. No, ellas se fueron, pero no recuperaron porque no eran las... Eran, sí, estás un poquito tóxica, pero decidís irte. Este recuperó y se quedó con la misma mina. Ojo, saludos cambió putos. Cambió de actitud. Nos dice, bueno, ¿ves que se puede cambiar? Sí, se puede. Claro que se puede, Roberto. Lo mismo, Negrita, soy Paula de Alejandro Cor y a mi hijo le pasó lo mismo con 12 añitos, entrado recién en el secundario. Primer beso, primer novia, lo volvió loco. Pero gracias a la escuela, a la materia y además a los directivos... pudo cortar esa relación. Qué suerte. Y está muy bueno. Adelante los profes que se están poniendo al hombro todo. Un besito grande. Esto es muy importante, sí. Que cuando si tenés hijos o tenés sobrinos o tenés chicos chiquitos, enseñarles, porque es desde abajo que se aprende, ¿eh? Si ya te fuiste torcida para durante esa edad, vas a encontrar pibes así. Pero qué bueno, es verdad porque... que el deseo se maneja con lo que no está y todo lo demás. Pero qué importante ya a esa edad saber que las relaciones tienen que ser sí, buenas, sanas, lindas, que no tenés que llorar todo el día porque el otro no está, que no te tiene que estar, que no tiene que medir poronga con vos a ver si te bloquea, no te bloquea, si te llama, si y no hasta te llama. Y hasta la otra linda también se puede dar cuenta, porque ya se queda sola. Por eso qué importante es, a veces no somos los padres los que podemos dar esos consejos porque los pibes no nos dan bola a esa edad. Pero el colegio es fundamental. Es fundamental que los chicos aprendan a tener relaciones sanas. ¿Qué haces, negra? No les quiero cortar el chorro, pero... ¿Qué pasó? Tengo a mi hijo que está internado. No le está pasando bien. Y recién estaba hablando con él y me dice... Estoy escuchando a la negra. Así que nada, si me pueden mandar un saludo. Se llama Juan Pablo. Y le vendría bien. Pero, un abrazo, los quiero mucho. Qué lindo, Juan Pablo. Mira, si nos estás escuchando a nosotros, ya vamos bien. Claro. Ya vas bien. Hoy tocamos temas difíciles. Hoy estuvimos en temas difíciles, Juan Pablo, pero vos también estás en un momento difícil y de todo lo difícil se sale. Hay que meterle garra, hay que meterle voluntad, metele para adelante y acá nosotros te vamos a hacer la segunda. Te estamos haciendo te, ya la te acompañamos, así que grande, besos. Papito, dale con todo. Hola, mis negres bellos. ¿Saben cuál es el problema o uno de los problemas? Es que en general nadie nos enseña a querernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces siempre proyectamos y depositamos el amor en el afuera, que el otro me quiera, que el otro me acepte. Y si yo no me quiero, no me acepto, ¿no? Empiezan a pasar todas estas cosas de que uno empieza a tener vínculos tóxicos. Yo soy psicóloga, trabajo en escuelas secundarias con la ESI y eso ayuda. Pero hay muchos chicos que cuando vos empezás a darles ESI a los 15 años, ya vienen con una base de no querer. Mal, claro. Feliz día del psicólogo para todos. Hoy es el día del psicólogo, mira qué suerte. Feliz día para todos los que nos acomodan los pelos. Igual, ¿cómo quererse a uno mismo? Viste que también había una época donde
quererse a uno mismo es como, ay, no, tenés que dar a los... Es una cosa cristiana espantosa, de primero los demás, primero el otro, esa cosa de la generosidad estúpida, mentirosa también, muchas veces. Pero no hay manera de querer a otro bien si no te querés vos. Si no te querés a vos, y nadie te enseña a quererte a vos mismo. Entonces esperas, pones todo en que el otro te quiera bien, y el otro a veces no te quiere, no te puede querer bien. O te quiso en un momento, pues no te quiere más. O no te quiere más, o la falta de amor, o tiene también actitudes de psicóticas o tóxicas, ponele, para no hablar de psicosis. Pero la verdad que es importante tener autoestima. Sí. Sin autoestima no vamos a ningún lado. Hola, negra, torto. Bueno, les cuento. Sí, bueno, nosotros, los chicos van a un colegio privado de Pacheco y sí, dan ESI y está buenísimo porque los hace tomar conciencia de un montón de cosas. Y hacen ESI y dan ESI por Zoom. Así que, re bien. Bueno, Anaí de Pacheco, saludos a todos. Gracias, Anaí. Claro, pero tienes un colegio privado, ¿viste? No, mentira, te estoy cargando. Porque, que no, pero está muy bien. Se capacitan. Cada vez más para poder... Abarcar y tratar con chicos, con distintas pero edades. Pero cuanto más chiquitos son, mejor. Más fácil. Más les enseñás. El problema es cuando ya venís torcidito. Cuando ya crees que amar al otro es espiarlo, buscarlo, celarlo, controlarlo. Estar todo el tiempo midiendo a ver con quién saliste y con quién fuiste. Por eso los chicos ya a los 12 dicen, no, mi vida, chao. Día, negra, torto, mesa. Muchísimas gracias por estas charlas que ayudan a abrir los ojos, a dar perspectivas. En mi caso, creo que soy medio culposo y yo no sé si no hago que mis parejas se vuelvan tóxicas por esa actitud culposa. ¿Y seré yo el tóxico entonces? No sé, esa duda es la que me queda. La podón. Te mando un abrazo grande y gracias por alegrarnos todas las mañanas. Alejo. Pero es está bien lo que está diciendo. Está muy bien lo que está diciendo, Alejo. Hay una culpa en uno también, que al dejar que el otro sea así. Vos tenés que poner uno, pero uno, como decía mi abuela, siempre hay un roto para un descosido. Sí. Uno engancha siempre el otro que va a completar esa parte que a vos te haces agua. Evidentemente ahí haces agua. Y hay que ponerse fuerte, porque ¿culpa de qué? ¿Culpa por qué? Bueno, buscá el motivo de por qué tanta culpa y salí de ese lugar. Salí de ahí. Roberto, salí de ahí, maravilla. Vela hace volar una linterna de papel y Estás enloquecido, Roberto. Me lleva a la luna. Te encanta. Si quieren que lo llevemos a la luna, Fly Me to the Moon, mañana los volvemos a llevar a la luna, al sol, a donde tengan ganas, chicos. Hay que dejarse llevar, nada más. Hay que dejarse llevar. Un ratito, son 4 horas de dejarse llevar. No por todos, chicos. Libre soy. Libre al fin para elegir. Mañana les contamos un montón de historias que no las pudimos contar hoy, que son maravillosas. Pero tienen que venir mañana. Sí, mañana un cura vengan. Hizo un trío osado con dos mujeres en el altar de su iglesia y lo detuvieron por obscenidad. Me encanta. Todo esto mañana a las 9 de la mañana. Mua, 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 besos, los queremos.